tras de cámaras, con todo el equipo. ¡Woo! Siempre recordaremos ese positivismo, su buen humor y el amor que regaló a todos los que lo conocieron. Apasionado a la adrenalina, su gran amor, su familia y rodar su bicicleta. Tristemente, un fatal accidente le costó la vida. El día 17 de julio del año 2021, Manu había tomado la ruta Toboganes y al llegar a esta pendiente, una de las más peligrosas, conocida como Mataprós, fue cuando perdió el control y lamentablemente cayó sobre una piedra. He pensado en la gente que pierde un miembro de su cuerpo. O sea, por ejemplo, alguien que le cortan una pierna, nunca más le va a volver a crecer. Entonces tendrá que aprender a caminar sin la pierna. Sí. Para nosotros ha sido eso, aprender a vivir y a caminar sin un hijo. No se lo desea a nadie. Se extraña diario. Todo el tiempo, todo el tiempo. No hay momento del día que no esté él en mi pensamiento. Y al estar aquí, ¿qué sientes? Uy, ¿sabes? Aquí hay un restaurancito que el día que venimos a esparcir sus cenizas, porque él está aquí en el bosque, justo en la caída que él tuvo, ahí dejamos sus cenizas, sembramos un árbol. Y ella me decía, es que el espíritu de Manu nos cubre en el bosque. Él está aquí. O sea, sentimos su presencia, su amor, todo. O sea, yo vengo aquí y siento que él me está abrazando todo el tiempo. Así lo siento. En su memoria y para no olvidar a Manu, sus padres crearon una iniciativa para recaudar fondos y ayudar a todos los que disfrutan de realizar actividades en el bosque de la primavera. Y reto, Manu, es todo esto que estamos viendo y que se necesita, botiquines, señalamientos, por ejemplo, y capacitación para dar primeros auxilios, ¿no? Y que tengan por lo menos la posibilidad de tiempo. Claro. La idea es ayudar a la gente si tiene un pequeño accidente, un mediano accidente o todo. O sea, que tengamos los primeros auxilios dentro del bosque. Y después, pues que vengan, si es necesario, la ayuda, ¿no? Pero que ya la gente esté atendida. Claro. ¿No? Porque anteriormente... En lo que llega una... Una ambulancia, un paramédico, alguien de emergencia, ¿no? Entonces, esa es la idea de esta asociación, en la cual pues estamos invitando a todo mundo a que se inscriba al reto Manu. Está perfectísima la tierra, güey. Aquí empieza la pista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Manu, te damos gracias por todo el tiempo que nos brindaste, porque en cada ruta donde esté un rider, vivirás para siempre. Pues sí, en esta bajada, que es la Mataprós, es donde tuvo el accidente, y para honrar el lugar donde fue, plantamos un árbol. Hicimos una ceremonia unos días después de que se murió. Pues desafortunadamente el primer árbol se secó y plantamos otro más. Y bueno, venimos aquí, sentimos como que venimos a platicar con él, a que cuide a todos los que vengan en esta bajada de los riders. Y para nosotros es un lugar de encuentro. Con imágenes de Anthony Ríos y Diego Godínez, Jorge Kirchner, Fuerza Informativa Azteca.